¿Cómo está? Mi nombre es Sammy Flony y tu VTuber Calidad Precio. Y hoy vamos a reaccionar al top 7 de las historias más terroríficas contadas por doctores por parte de nuestro servidor, el señor Rockstar. Sin más que decir, comencemos. Esta intro las amo. Necesito hacer una así. Dicen que es la formación más importante, porque los preparan durante una ardua, difícil... Sí, es verdad, eso es épico. ...hacer los guardianes de tu salud y, si la situación así lo ameritase, la alcabala final de tu vida. Los guardametas últimos de tu existencia. Esta vaina de Windows. Bueno, vamos a ver qué locura sale. La salud. Tenerlos y tenerlas en la familia es... Amén de un lujo, un orgullo. Tantas madres no pueden equivocarse. Aunque estudiar medicina es garantía de que en algún momento verás cosas que no podrás olvidar jamás. Algunas son, como comprobarás a continuación, terrible, es cierto. No solo perturbadoras, sino... absolutamente aterradoras. Si quieren perturbarse, pregúntenle a un soldado, a un bombero, a un psicólogo y a un médico, bueno, un policía también, ¿qué es lo peor que han visto? Para que se traumen, señores. Esto es el top 7 de las historias contadas por doctores más perturbadoras del mundo. Vamos a ver. Número 7. Es un paramédico quien abre las puertas al doctor. Bueno. Uno que, por la noche, recibió una llamada de emergencia. ¿Qué le ocurrió? El sujeto contó su historia hace 7 años, pero como ves, verga, borró su cuenta. Qué triste. Probablemente porque él mismo aclara que esta historia lo dejó increíblemente mal. A la verga. ¿Qué habrá pasado? ¿Abuso de niño o qué? Recibimos una llamada para ir al hogar de una anciana que tenía dolores en el pecho. La puerta principal estaba abierta. La escuchamos gritar. Estoy en la trastienda, con una voz muy monótona y tranquila. Mi pareja y yo vamos a la parte trasera de la casa en busca de esta mujer. Y ahí es cuando lo olimos. Nada te prepara para el olor a cadáver podrido. A la verga. Lo he olido una docena de veces y nunca se vuelve menos perturbador. Pero... Llamamos por radio a la policía mientras nos movemos por la casa. Abrimos la puerta del dormitorio principal y ahí está ella. A la verga, ¿qué pasó? Tiene aproximadamente 80 años y está mirando al baño con ojos fríos y muertos. ¡A la verga! Ni una sola vez nos miró cuando nos acercamos. Comenzamos a hablarle. Llegué al lado de la cama y me puse frente a su cara. ¡A la verga! ¿Qué pasó? A través de mí. Me di la vuelta para ver qué podría estar observando. Y allí estaba la fuente del olor. Un hombre de aproximadamente la misma edad que mi paciente está en el suelo con muy poco de su cabeza, aún unida a lo que quedaba de su cuello deshilachado. ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una escopeta yacía en el suelo junto a él y la mayor parte de su cabeza estaba esparcida por las paredes. ¡Ay, a la verga! ¿Y ay, cómo lo viste eso cuando entró? Cargamos a la anciana hasta la ambulancia. ¡Ay, mira! No creo que esa mujer pestañeara ni una sola vez en todo el tiempo que estuvo bajo nuestro cuidado. Me jodió la vida. Número 7. Número 6. El doctor argentino que ocupa el sexto lugar, vamos a ver, dice ser, por costumbre, escéptico y para nada supersticioso. Sin embargo, afirma lo siguiente y cito. La gente que trabaja en salud
sabe que en estos ambientes suceden hechos inexplicables. Siempre, pero... No es lo mismo un hospital de día que de un hospital de noche. Cierto, eso cuando la animación horrible de la luz natural y el cese del bullicio destapa eventos que en otros momentos pueden quedar solapados en la claridad y la muchedumbre. En todos lados de noche es muy complicado. No sé cómo tipificarlo. No sé si es energía o qué, pero la tensión que se produce en un ambiente donde la gente muere, donde los familiares lloran, donde hay mucho dolor, se siente. A la verga. No joda, hospital de Venezuela. Se hizo muy popular por contar tan solo algunas de las muchas anécdotas que ha tenido a lo largo de su distinguida carrera. Te recomiendo seguirlo, pues algunas son increíbles. Por favor, acomódate que, a través de sus tweets, relataré una. Vamos a ver. ¿Qué locura es? A la verga, bien turbia esa vaina, ese hospital. El hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa. ¿Qué pasó? La técnica radióloga le pidió que se posicione sobre el chasis y tomó la radiografía. Entró al cuarto oscuro para revelar y sintió frío y miedo. A la verga. Alguien le respiraba en la nuca y la respiración se sentía muy fuerte. Salió rápidamente del cuarto y no encontró al paciente. A la verga. Era imposible que se escondiera en algún lado. La puerta estaba cerrada con traba interior. El paciente literalmente se evaporó. Verga, sintió cagadísimo. Más miedo aún y vino corriendo hasta la guardia. Llamamos al policía por cualquier cosa. Buscamos por todos lados. Y nada. La verga. Quedamos con la duda. Anotamos en el cuaderno de novedades. Hora 3:15. Temprano en la madrugada, llega el encargado de seguridad y se entera de lo sucedido. Vamos a revisar las cámaras. Estamos todos atentos mirando las grabaciones. Expectantes. Hasta que llega el horario estimado. A la verga. La enfermera abre la puerta, pero no pasa nadie. Yo me veo en el pasillo hablando a la nada y gesticulando en soledad. No se ve en ningún momento a otra persona. Se ve a la técnica que abre la puerta de rayos y habla. Anda, verga. Pero no hay nadie. Nos quedamos en silencio. ¡Qué cagado! No decimos nada. Imagínate. No queremos quedar como locos. Todos lo vimos e interactuamos con el paciente fantasma. Las cámaras no lo registraron. Solo nuestros ojos o nuestra imaginación. Turbio, porque imagínate no saber si es un fantasma o si eres tu mente jugándote la feo. Eso debe ser terrible, señores, porque... Número 5. Debe ser terrible no saber si es tu mente o es algo el más. El puesto número 5 está reservado para un oftalmólogo. La verga. Se hace un doctor de ojos. Uno con un canal en YouTube muy interesante y una historia que probablemente haga que te cueste sentarte derecho. ¿Por qué? Quiero saber. This case, there was a husband and wife, and the wife had an affair with another man. And so the boyfriend came up to the door, the husband answered it, and answered it with a knife straight to the guy's face. Uf. La carne es poderosa. Ay. La intimidad tienta. Y a veces, ni hombres ni mujeres respetan códigos con sus semejantes quienes están en sagrado matrimonio. Basically cut the eye in half, like cutting a grape straight down the middle. From there, somehow the guy made it into the hospital, into the emergency room. The guy survived, but this put a tough position because the eye was severed and cut so badly open, he's now at risk of something else. Lo que parecía una oportunidad tan discreta como idónea en la cama de una mujer casada,
se convirtió en un encame muy, muy costoso. It's because of something called sympathetic ophthalmia. Doctors often have to just go ahead and decide, we're going to remove that eye that was had the trauma, but he couldn't. The patient had unhooked themselves from all of the instruments in the ICU and just jumped out of bed and ran off and left. A la verga. Número 5. Uy, no. ¿Y qué pasó con ese tipo? Número 4. ¿Sabes lo que significa el término bautizo de fuego? La guerra, quiere ¿no? decir cuando un novato o novata se enfrenta a una situación de tensión extrema digna de profesionales. Algo que debe ser manejado solo por una persona con mucha experiencia. Futuros doctores y doctoras en la audiencia, mucho ojo, porque en la profesión que habéis elegido, esto suele suceder. A la verga. ¿Qué pasó? Cuando era estudiante, me llamaron para auxiliar a un paciente con derrame cerebral. Le estaban haciendo RCP. Durante 45 minutos, pero murió. La limpiamos y llamamos a la familia para que se despidieran del cuerpo. A la verga, hijo. Pero cuando la familia se fue, ella había estado con muerte cerebral y sin pulso durante más de 45 minutos. La sangre había llenado su cerebro. Estaba completamente gris y comenzó a oler. La verga. De repente se sentó y llamó a su familia. Las enfermeras se apresuraron a recuperar los monitores y el equipo. Comenzamos a trabajar en ella nuevamente. Se estabilizó. Verga. Se despidió de su familia. Y murió rápidamente por segunda vez. A ver, ¿qué cagáis? Esta anécdota fue extraída por un doctor que trabaja en la clínica Mayo, en Minnesota, Estados Unidos. Ajá, no. Lista esta como la historia más perturbadora de toda su carrera y de su vida también. Cuando otro forista, probablemente también doctor, le preguntó si él estaba consciente de que lo que estaba contando era médicamente imposible, el sujeto simplemente respondió... Sí, lo sé. Uf. Yo creo número que lo que pudo pasar 3. Fue que tal vez no estaba muerta de todavía del todo. Quiero y pasó excusarme eso. Por lo que queda acá en el tercer puesto, porque no me gusta incluir tópicos que puedan tocar muy de cerca a gente en mi audiencia. Esto es algo muy personal de quien te habla, y siempre fue así desde que hago estos videos. Pasa que yo pienso que seguramente, entre todos ustedes, hay alguien que tiene un familiar con Alzheimer. O, más importante aún, haya alguien con Alzheimer. Ya no va a estar. Por eso yo me enfoco en los casos más extraños, más bizarros, y dejo las historias con este tipo de enfermedades de lado. Pero, esta anécdota... contada hace 8 años, a la fecha de subido este trabajo, por una doctora en Reddit, ¿Qué pasó? Merece ser escuchada. Solía trabajar en un centro de enfermería especializada. Por lo general me asignaban a la sala de Alzheimer. Una noche estaba en el cuarto de la ropa blanca y escuché que alguien se acercaba arrastrando los pies detrás de mí. Me di la vuelta y no había nadie más en la habitación. La puerta seguía cerrada. Otra señora empezó a quejarse de que un hombre entraba en su habitación por la noche. Ella tenía Alzheimer. Creo que sé cuál es esta historia. Así vamos que a ver para si tranquilizarla le dije que la vigilaría durante toda la noche. Creo que sé cuál es. Estudia. Este hombre durante 2 semanas. Más cuando le pedí que me lo describiera. Ella afirmó simplemente que era una presencia muy siniestra, que hacía frío cuando aparecía y que la aterrorizaba. Dijo que estaba en una esquina de la habitación detrás de mí. A la verga. Creo que no es la que yo escuché. Cojones. Por supuesto, no había nadie detrás de mí. A la verga. Pero ella murió esa misma noche mientras dormía.
A la verga, no. No, esta no es. Uf. Cagadísimo esta vaina. Número 3. Ay, la verga. No, lo que yo recuerdo es que una paciente con Alzheimer decía que el hombre se asomaba por la ventana todas las noches a verla. Entonces la enfermera se quedó ahí, se sentó y decidió, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar esta noche a ver, para acompañarte. Entonces de repente la tipa ve una silueta negra con dos ojos blancos en la ventana y la tipa con Alzheimer le dice, dime que también lo estás viendo, ¿verdad? Apenas vuelve a mirar, el tipo ya no está. Esa vaina, cagadísimo, cagadísimo, señores. Número 2. No todas las historias de este top involucran a doctores. Y mira tú, que nada menos que el segundo lugar, superando por mucho al resto de todo lo que hemos visto, y solo por debajo de la corona del top, es arrebatada por dos monstruos. ¿Cuáles? Quienes fueron delatados por familiares de pacientes del sanatorio privado, la Asociación Española en Montevideo, Uruguay. Ah, la verdad. Pero llama española si no está en España. Cuando los cadáveres comenzaron a apilarse en la morgue, los familiares de los muertos, consternados, recabaron información y empezaron a hilar anécdotas con otros dolientes, cuyos seres queridos murieron también en circunstancias raras en el mismo sanatorio y bajo el cuidado del mismo personal. A la verga. Así comenzó todo. Pregunto, ¿qué edad tiene tu abuelito? ¿Qué edad tiene ya tu madre? ¿Tú te imaginas ayudarla a ingresar en un hospital por un cuadro leve y que de pronto te digan que murió? A la verga. La tenían en observación. Un sospechoso. Las excusas que, desde este sanatorio, daban a los familiares eran tan absurdas como ridículas. La mentira no podía sostenerse más. Pronto, como en una cloaca desbordada, la verdad empezó a chorrear. Inyecciones fatales de morfina y aire dejaron a 16 pacientes sin vida. 16 pacientes asesinados a sangre fría entre dos enfermeros que sentían un morboso placer jugando a ser dioses. A la Sus verga. Nombres, Ariel Acevedo y Marcelo. Verga. Terrible la vaina, señores. Siendo un par de monstruos repulsos, Ariel y Marcelo echaron mano de las más ridículas y pedantes excusas para aliviar la sentencia. Estos dos cobardes no tuvieron dignidad ni siquiera a la hora de ser arrojados de una patada en el trasero a un calabozo. Hasta el final, intentaron justificar sus atroces actos. Porque puedes estar de acuerdo o no con la eutanasia. Es decir, la muerte asistida para un paciente terminal que no quiere continuar viviendo. Bueno, pero polémico, pero eso lo debiera decidir en todo caso el paciente. Y aunque no involucra a doctores, sin dudas esto calza como una muy turbia historia de doctores. Se dispuso el enjuiciamiento de tres personas. Okay. Una de ellas por 5 delitos de homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración. De otro de ellos se dispuso el enjuiciamiento y prisión también por 11 delitos de homicidio en régimen de reiteración real. Y de una mujer por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. Le diré que las dos personas admitieron numerosas situaciones idénticas, que a muchas personas les habrían suministrado medicación para que fallecieran. Ay, turbio. Ya no me dan ganas de ir al hospital otra vez, señores. Vamos a ver qué locura hay ahora.
El puesto 1, el más turbio. Uno. El segundo escaño estuvo reservado para una de las peores pesadillas imaginables. ¿Cuál? Cuando quien nos cuida, cuando quien salvaguarda nuestra salud, nuestra vida, se convierte en verdugo. Oh. Cuando un monstruo está vestido con el uniforme de quien esperamos que nos salve a nosotros o, más importante aún, a nuestros seres más amados. Triste. Pero vamos a ver. Por si lo anterior hubiese sido poco, el primer lugar lo ejemplifica todavía muchísimo más. Este es, pues, el ejemplo más perverso en la historia relacionada a historias de doctores. Te presento al peor asesino en serie que jamás hubo en Inglaterra. Ah, ya veo, el destripador. Que hablamos del país de Jack el Destripador y de un hombre que fue con diferencia aún mucho peor que aquel mítico asesino. ¿Quién? Quiero saber. Que, con más de 200 homicidios, este hombre sea también uno de los peores asesinos seriales en la historia de la humanidad. Te presento al doctor Harold Shipman. Harold Shipman, ¿quién es ese? Harold Frederick Shipman murió en el año 2004, encerrado en la más fría celda de toda Inglaterra. Su método preferido de matar era suministrar inyecciones con morfina. Durante décadas, nadie sospechó de él por un solo motivo. ¿Cuál? En segundo lugar, porque trabajaba en un sitio donde la gente muere todos los días, por lo cual, ya de entrada, era difícil sospechar. Además, Shipman era, con mucha diferencia, muchísimo más inteligente que los enfermeros que vimos en el segundo puesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por lo cual, él sabía elegir mucho mejor a sus víctimas. Pero en primerísimo lugar, y todavía mucho más importante que lo anterior dicho, es que nadie sospechaba de Shipman, porque era el doctor más querido de su comunidad. Turbia la vaina, pero bueno. Sus discretos crímenes se prolongaron por décadas. Como otro palo. Es así como se le atribuyen 200 homicidios. Pero ojo, en realidad no se sabe cuánta gente alcanzó a matar el doctor Shipman. Él admitió todo lo que pudo y lo que no pudo es porque se le olvidó, porque perdió la cuenta. Ay, casi nada. Con lo cual hay que aclarar que se contabilizaron bien 200 homicidios que se sepan. Que se sepan. Ya Maduro debe ir por 10.000. Se suicidó en su celda un día antes de cumplir 59 años. Se ahorcó. El país todavía estaba conmocionado por sus crímenes. Pocos días después de los registros del hospital donde este hombre trabajó gran parte de su vida, se supo que, a lo largo de su carrera, Shipman certificó en total 521 muertes de pacientes. ¿Cuántas de esas cometió él? ¿Qué raíces? Además, se va a saber. La policía se queja de que soy aburrido. No tengo amantes ni dinero en cuentas suizas. Soy normal. Así de aburrido soy. Qué rarísimo la vaina. Esto lo escribió el doctor Shipman en una carta pocos días antes de su muerte. Qué triste. En la cual contaba su historia. Pero cagadísimo, ¿no? Número uno. Esto me deja pensando de solo de sobre los hospitales. Y eso que yo antes pasé muchos en un tiempo en varios hospitales. Pero bueno, muchas gracias por ver el video conmigo. Yo soy Zenefro y sin más que decir, nos vemos.